escuchamos. Ay, verdad. En hebreo. Todos los pueblos tienen alguna fiesta que celebra su origen nacional en un acto de liberación de alguna tiranía, de algún poder del cual tienen que liberarse. Y en ese contexto también podemos ubicar a Pesaj como la fiesta de la gran liberación del pueblo judío que le dio carácter nacional, que le dio identidad nacional. Ahora, no es exactamente eso, sino que cuando celebramos Pesaj, lo que celebramos es la libertad, es la fiesta de la libertad. No es nuestra liberación, sino de la liberación. Tenemos que comprometernos con el proceso permanente, constante de liberación. El Aficomán para mí es un juego. No sé muy bien cómo explicarlo, pero los padres esconden una maxá. Sí. Todos los lugares de la casa. Cuando hacen la braja, los chicos tienen que ir a buscar los regalos. Agarran el Aficomán del medio, lo parten a la mitad y se esconde en la casa. El primero que lo encuentre. Después del ceder y dejar un premio. Para mantener a los chicos despiertos y que puedan celebrar el ceder de Pesaj. El concepto de libertad no es algo que tiene que algo que ocurrió en el pasado. El concepto de libertad para la tradición judía es un objetivo. Siempre estamos en camino a la libertad. Tenemos que sumar libertad, crecer en libertad. Hubo un comienzo de liberación en Israel, pero ahora estamos en el proceso constante de crecer en la libertad. Y hay que pensar, por ejemplo, de qué tenemos que liberarnos hoy en día. ¿Cuáles son las esclavitudes que no advertimos que hoy nos esclavizan? La sangre, ranas, lo de los piojos, la que mataban a los animales, que había muchas moscas, la muerte de los primogénitos, oscuridad, la peste, angostas, ay, la de los sapos, Dam, Sfardeas, Kinim, Aro, Deber, Shechin, Barad, Arbe, Hoshech, Makata Bejorot. Como en cada Pesaj, hagamos de la libertad una fiesta. Shabbat Shalom de Hag Sameach.